Construyendo Ciudad Bogotá, región recorrido de localidades. En esta oportunidad, localidad séptima de Bosa, porque recordemos, el próximo día 29 de octubre estaremos eligiendo en las 20 localidades 184 ediles y se espera que haya también una buena participación, buena incidencia del tema femenino. En un instante platicaremos con una candidata a edil en la localidad séptima de Bosa. En este recorrido encontramos a Mayerly Vargas, está por el Cambio Radical y encabeza la lista para la localidad séptima. Veré la saludada a Mayerly, ¿cómo me le va? Buenos días, Fabio. Muy bien, gracias. Bueno, hablemos de el tema político. ¿Por qué ser candidato justamente a edil en la localidad de Bosa? Bueno, Fabio, la candidatura se presentó, se dio la oportunidad de hacerlo al ver las necesidades de la localidad de Bosa, al ver que Bosa necesita mujeres empoderadas, mujeres que representen al resto de las mujeres. Tenemos 9 curules en la localidad de Bosa, de las cuales solo hay una mujer en este momento. Y lo que queremos es que al tener más de 700 mil habitantes, de los cuales el 50% somos mujeres, queremos hacer una representación en la Junta Administradora local de más de 4 mujeres, ojalá en ella. La anterior administración, la anterior Junta Administradora Local, no tenía mujeres. En la que estamos actualmente, una, y en la Sí, anterior, no, no había no, no ninguna. había ninguna. ¿Por qué habiendo tanta mujer y uno encuentra en las juntas de acción comunal mujeres que son secretarias, mujeres que trabajan en las de diferentes puestos, que tiene vicepresidenta o presidenta, pero no encuentra un ajal? Por qué no llegan a ser representantes de la comunidad? Pensaría yo que es falta de apoyo también, un poco de machismo en la localidad de Bosa, en los partidos políticos y demás. En esta oportunidad, digamos que se me dio la oportunidad de ser candidata gracias al edil electo Óscar Hernández, que va a hacer un saltico al Consejo de Bogotá con un trabajo bien hecho en la localidad de Bosa, nuestro lema barrio a barrio construyendo localidad. Él fue presidente de asojuntas, edil en 2 oportunidades con una votación muy alta, y él va a hacer el saltico al Consejo de Bogotá, por lo cual él quería empoderar a una mujer, y esa mujer soy yo. Eso es lo interesante. Uno cuando presenta proyectos justamente de localidad, presenta también las soluciones. No solamente sabe la problemática, sino sabe cómo se puede solucionar. ¿Cuál es esa problemática de esos puntos que me decías hace un instante, pero que tengan también dónde tener eco y traer esas soluciones? Teniendo una edilesa y teniendo un concejal, se puede llegar a la parte alta, que es la administración. Eso puede ser, ¿o no? Pero ¿en qué se trabajaría en este caso, Mayor? ¿En qué queremos trabajar? Queremos trabajar en el empoderamiento de las mujeres. Tenemos una inversión bastante alta en la Junta Administradora local, bueno, en la alcaldía local de Bosa, pero es una inversión en temas únicamente de capacitación. ¿Qué queremos nosotros? Hacer temas de formación, formar a las mujeres en concursos técnicos, tecnológicos y profesionales, que se logre que la alcaldía local de Bosa invierta más en formación y menos en capacitación, que empoderemos a las mujeres, que las mujeres que están madres cuidadoras puedan desarrollar estas actividades desde su casa y puedan ser independientes a nivel económico. Así mitigamos muchos de los riesgos que tenemos como mujeres maltratadas, como niños abandonados, porque no tienen a su madre cerca, niños que están pasando necesidades en la localidad de Bosa y otras problemáticas más en cuanto a las mujeres. Desde una junta administradora local, en el tema de mujer, ¿cómo se puede trabajar el tema de salud mental? Todos padecimos lo que fue la pandemia, todos padecimos o fuimos también, comillas, víctimas de ese impacto social o violencia social que se tuvo por el tema de las manifestaciones, pero han quedado muchas secuelas en el tema mental para las familias, háblese desde los niños en los colegios hasta papá y mamá y demás. Desde una junta administradora local, ¿cómo se podría trabajar eso, Mayeli? Yo pensaría que hay que hacer una red de apoyo también con la subred y empezar a capacitar profesores, a capacitar las juntas de acción comunal, a llevar a esos sitios el apoyo de la subred para que ellos con sus profesionales puedan lograr hacer campañas, hacer inversión y apoyar a todos los grupos de interés que se reúnen en las juntas de acción comunal y que se reúnen en los grupos importantes de la localidad de Bosa. Van en unión de Cambio Radical también con el partido político Mira, justamente para trabajar en la
en las localidades y también a nivel de Bogotá. Si uno preguntara quién es Mayerly Vargas, ¿quién es Mayerly Vargas? ¿Quién es Mayerly Vargas? Mayerly Vargas, una mujer, madre, esposa, mujeres reales de acá de la localidad de Bosa. ¿Mujeres reales? Mujeres reales. ¿Por qué digo que mujeres reales? Porque realmente todos tenemos un estereotipo de mujer, la mujer alta, la mujer delgada, la mujer que trabaja, la mujer que es independiente, pero realmente nunca nos detenemos a mirar la mujer real, la que es madre, la que es profesional y hace todo este tipo de roles en su casa, pero que no se tienen en cuenta muchas veces en una localidad como esta. Entonces, ¿qué queremos? Llevo 12 años trabajando a nivel comunal, soy presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Brasilia, tercer sector, hago parte de Asojuntas hace 12 años y hago parte del grupo de trabajo del edil Óscar Hernández hace 12 años comunal. Y eso es lo que queremos hacer, visualizar y que visualicen las mujeres reales. El concejal de Bosa, dice. El concejal de Bosa, sí señor. Óscar, sí, hemos tenido la oportunidad de platicar con él. ¿Tiene en mente cómo se va a trabajar de aquí hasta el 29 de octubre, o hasta el 28, porque el 29 ya es decisivo, para trabajar, cómo lo van a repartir justamente a nivel de la localidad, sabiendo que él tiene esa visión ya decidida? ¿Cómo van a estar trabajando? Nosotros trabajamos realmente, como te digo, ya hace 12 años hacemos el trabajo barrio a barrio construyendo localidad y la idea es que en este momento tenemos la necesidad de tener un concejal de voz, un concejal comunal, como te decía, él fue presidente de Asojuntas, conoce de lado a lado la localidad de Bosa, edil por dos oportunidades, ha recorrido barrio a barrio las localidades, conoce la problemática de primera mano. Entonces, sí ha venido trabajando siempre, ahorita vamos a trabajar más duro para que las personas que de pronto a las que no hemos llegado, a las que no conocen, lo conozcan más. Pero tenemos muchas expectativas y sabemos que vamos a lograr tener el concejal de voz. ¿En las redes cómo está Mayerly? En las redes cómo está Mayerly, Mayerly está como ven, regálame lo que no me la sé bien. Sí. Facebook Mayerly Vargas, en Instagram arroba Mayerly Vargas, todo pegadito, y en Twitter estoy como arroba Mayerly, Vargas Mayerly. Está encabezando lista, ¿cómo está la lista justamente y cuántos votos se piensan para este día 29 de octubre, pensando en cambio y pensando en mira? Nosotros en cambio radical aspiramos tener en voz a cerca de 7.000 votos. Que es un buen número. ¿Y en lo personal cuántos? En lo personal 7.000 votos. ¿Y la lista? Y la lista estamos mirando. Te cuento por parte de lo mío. ¿Y cómo va? La publicidad está bonita, pero que me gustó esa frase, mujer real. ¿Cómo lo pudieran catapultar? ¿Cómo lo pudieran catapultar? Justamente en un pendón o en una tarjeta, porque suena interesante, mujer real. Bueno, nosotros tenemos el uno es barrio barrio construyendo localidad y el otro es mujeres lista para liderar. Listo. El mensaje que nos deje, ¿cuál es? Apoyar a las mujeres, apoyemos a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras esposas, que apoyemos a las mujeres de Bosa.